Bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para aquellas personas que están entrando nuevas aquí en el canal. Y el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el video más solicitado, que es la transformación extrema de mi habitación. Así que si eres nuevo, por favor suscríbete. Si eres ya parte del canal, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Recuerden ver el video hasta el final, regalarme un like. Y también acuérdense de que tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Los invito y los espero por allá. Vamos a comenzar. Bueno amigos, antes de comenzar el video quería mostrarles cómo es que yo tengo mi habitación. Es de un estilo antiguo, una madera oscura de color café. Y me gustaba mucho este estilo, pero ahora queremos renovar, queremos modernizarnos un poco. Así es de que vamos a comenzar quitando todo de la habitación. Este tocador se lo regalamos a una amistad, pero el resto de los muebles, que era el armario, la cama y las mesitas de noche, sí nos quedamos con ellas. En realidad, amigos, este juego de dormitorio es precioso, muy elegante, pero ya como lo tenemos por más de 15 años, entonces en realidad queríamos una renovación, un cambio, algo diferente. Así es de que nos pusimos a la tarea hacer esta renovación porque en realidad teníamos muchos deseos de hacerla. También quitamos las cortinas y mi esposo preparó el piso, puso un plástico para que protegiera toda la superficie esta que es de madera, porque queríamos también pintar el techo. Removió también este televisor, que era un televisor demasiado pequeño, tapó los huequitos ahí de la pared y entonces pintó mi esposo la parte del techo, mientras eso yo pintaba las esquinas y también el crown molding o la moldura, porque estaba ya como color gris, había unas partes ya sucias que no les quitaba la mancha. Bueno, queríamos tres paredes de color blanco y una queríamos ponerle papel, así que mi esposo instaló este papel de color gris oscuro y un gris como plata muy bonito. Nosotros hicimos un tutorial enseñándoles el paso a paso cómo poner este papel. Aquí se los dejo en la parte de arribita. También quitamos las persianas. Estas persianas eran originales de la casa y compramos estas persianas en IKEA, que son unas persianas como de acordeón y el estilo se llama Hop Balls. Mide 91 centímetros por 163 centímetros, o sea 36 pulgadas por 64. Aquí les muestro el código o el número por si tú quieres irlas a comprar a IKEA, o también las puedes ordenar online. Hay blancas, grises y negras. A mí me encantaron estas. Nosotros tuvimos que comprar dos porque la ventana de nosotros tiene 72 pulgadas de ancho y no tenían de este tamaño, así que pedimos dos de 36 y quedó perfecto. A mí me encantaron porque bloquean como el sol, la luz así intensa, pero a la vez no oscurece la habitación, que era lo que yo no quería. Estas son muy fáciles de instalar, solamente tienen en la parte de arriba dos ganchitos para colgarlas y listo. También traen como un ganchito de acrílico. Este te ayuda a subir y bajar la persiana o dejarla a la altura que tú quieres. Ahora sí, amigos, vamos a armar la cama. Esta cama la compramos en una mueblería aquí en Miami que se llama City Furniture. Venden muy buenos muebles de buena calidad y esta es una cama con tapizado de alas en color hueso. Y el material con que está hecho no es así una tela regular, sino que es microfibra. A nosotros nos encanta este material. En este tenemos los muebles de la sala y también los del cuarto de televisión, porque este material se caracteriza por ser realmente suave, es resistente y es indeformable, o sea que mantiene la forma muy bien. Este es muy bueno también por si se ensucia, lo puedes limpiar fácilmente. Entonces esta cama trae no solamente las tablas estas, sino que trae cuatro paticas en la parte de abajo y trae este mueble que es como un cajón, una gaveta gigantesca, es grandísima y trae cinco rueditas para que tú lo puedas alar y meter fácilmente debajo de la cama y puedes guardar ahí cobijas o cojines. A mí me encantó esta idea porque así puedes aprovechar el espacio debajo de la cama. Y también esta cama trae una plataforma, una madera que está forrada con tela.
y ya allí puedes poner tu colchón y queda tu cama muy firme y estable. Ahora vamos a poner las mesitas de noche, las mismas que tenía al principio de este video, pero le hicimos una transformación. Les dejo ese video aquí arribita por si tú quieres renovar algún mueble que tengas. También compré estas cortinas en IKEA. El modelo de las cortinas se llama Billboard y estas cortinas me encantaron porque son las mismas cortinas que yo tengo en la sala, así que puedo cambiar las de la sala para la habitación y las de la habitación para la sala porque son del mismo tamaño. Estas vienen dos paneles y estas cortinas traen de lado a lado como unos anillos de tela. Son como unas pestañitas que tú puedes meter el tubo allí y va a correr muy fácilmente en la barra que tú la pongas. Así que me encantó, igual que las que tengo en la sala. Por eso quise escoger del mismo estilo, pero las de la sala son de color cremita y estas en tono gris. Son unas cortinas que bloquean también la luz, sobre todo pues en la noche que uno quiere cerrar y así fácilmente puedes volver a abrir para que te dé la luz en la mañana. Creo que las cortinas le dan más carácter al espacio y sobre todo elegancia. También conseguí, amigos, este cubrecama o edredón en color cremita clarito. Me encantó porque viene bordado así como si tuviera unas hojas muy bonitas, muy elegante. Esta es en el tamaño queen y trae dos cojines, dos fundas y el edredón. Está súper suavecito. Eso fue lo que más me gustó porque aquí el clima es un poco caliente y no nos gusta que nos pese tanto el edredón. Pero antes me gusta proteger el colchón y para esto siempre uso una cobertura para el colchón. Esta es de algodón y tiene un acolchonado en la parte de arriba. Y para las sábanas, amigos, voy a usar estas que ya las había comprado. Son en tono gris, pero siempre me fijo, amigos, en la parte de afuera, que sean unas sábanas de algodón y que sean resistentes a las arrugas, porque a mí no me gusta planchar. Entonces, de esta manera, cuando uno las pone en la secadora y las saca, no están tan arrugadas y las puede uno doblar fácilmente. También, amigos, conseguí estos cuatro espejos hermosos porque tienen el borde de espejo también y en la parte de los lados de color dorado. Estos miden 20 pulgadas por 27 pulgadas. Entonces tuvimos la idea, amigos, de unirlos y mi esposo les puso en la parte de atrás algo para colgarlo que fuera fuerte y también lo unió a la mitad con una madera y unos seis tornillitos. Esto quedó súper preciso, fuertísimo, porque queríamos el espejo más grande y estos espejos, amigos, cuestan $170. Estuvimos averiguándolo en muchas partes y estos me costaron $25 cada uno en la tienda Big Lots. Así que quedaron de 20 pulgadas de ancho por 54 de largo. Precisamente los queríamos para detrás de la mesita de noche y quedaron de un estilo muy original. Otra cosa, amigos, que sí había que cambiar, pero urgentemente, era la puerta de la entrada de la habitación. Esta sí que estaba muy, muy feíta y muy vieja. Así que pusimos esta otra, la estuve pintando, mi esposo puso el marco y también pedimos estas llavecitas que son unas manijas cuadradas, muy elegantes, modernas, bonitas. Las pedimos por Amazon. Nosotros pedimos como seis de ellas porque queremos cambiar todas las de las habitaciones. Yo les dejo los enlaces acá abajito por si ustedes quieren ordenarlo también. Para la pared que da justo enfrente de la cama, mi esposo instaló un soporte para sostener el televisor en la pared y este trae un bracito que lo puedes mover en diferentes ángulos. Y también, amigos, conseguimos este televisor de la marca Samsung. Tiene 55 pulgadas. Y para esa misma pared pusimos la cajonera que también habíamos transformado.
ahora sí, amigos, seguimos con la decoración. Como ustedes pueden ver, escogimos muchos colores grises y tonos crema también. Nos encanta esta combinación. Entonces vamos a empezar por las mesitas de noche. Este lado es el de mi esposo. Entonces aquí pondré esta lámpara. Esta lámpara le hice una transformación. Yo les voy a traer el video, yo creo, la otra semana. Pero está súper fácil de hacer. Para este lado pondré esta pieza. Me pareció perfecta para mi esposo. Y esta otra también me pareció bella para él, porque a él le gustan muchísimo las plantas. Y como es bandejita, pues puede darle doble uso de decoración. Y puede poner ahí su billetera, sus gafas o algo. Para mi mesita de noche, entonces pondré también otra lámpara. Y a un ladito de la lámpara voy a poner, ay, mira qué lindo está este elefante. Yo hice un haul de compras, si ustedes quieren ir a ver en dónde lo compré y cuánto me costó, yo se los dejo aquí al final del video. Para este lado quiero poner unas florecitas, quiero darle un tono un poquito así como alegre de verano, en tono amarillo, con este candelabro pequeñito. Aquí en la cama, amigos, siempre me gusta mantener estas almohadas. Estas no las usamos, son solamente de decoración, pero son duritas, son como firmes, porque me encanta que tape todas las almohadas que uno sí usa. Pero yo quiero poner tres cojines. Estos son de 25 pulgadas. Creo que son los más grandes que existen, no sé si hayan más grandes. También pondré sobre la cama esta cobija, mira qué linda está. Me encantó el color y la textura que tiene. You got me feeling kind of crazy. You got me feeling like my head is spinning round. The way you look is so amazing, amazing. I could stare into your eyes for hours and hours. Everything is kind of hazy. We're just dancing in the dark in the flashing lights. I know you can't hear what I'm saying, I'm saying. Just gonna hold you closer. You take me higher when we're together. It feels like you set my whole world on fire. I know I want you, I know I need you here. You're on me, I won't deny. You know you make me feel so alive. I wanna stay with you. Aquí para el área del televisor, en este mueble pondré esta pieza. Mira qué linda esta decoración. Son 5 aros en color dorado. Aquí para este otro lado, amigos, quería poner unos joyeros, pero no pude encontrar el color con el que estoy decorando aquí en la habitación, así que me di a la tarea de hacerlos. Mira qué bellos, porque yo quería en tono blanco y dorado. Aquí para esta área, amigos, quisimos poner el televisor y la mesita, no en la mitad de la pared, sino un poquito recorrido para este lado, porque quería crear un área como romántica, un área donde pudiéramos tomar mi esposo y yo el cafecito, el desayuno los fines de semana, y para eso escogí esta esquina de allá. Comenzaré entonces en la pared y compramos este cuadro. Mira qué bello, viene en tonos dorados y negros y el marco de color dorado, pero a mi esposo y a mí nos gustan mucho las pinturas que son así abstractas. Para el área que quiero crear encontré dos sillas de estas porque son el mismo tono de la cama y estas las compré en Home Goods. Me encantaron, amigos, porque también tienen así como alitas como la cama y son exactamente el mismo color de la cama. Otra cosa que me gustó, amigos, es que tiene unas tachuelitas ahí alrededor y que las paticas son de madera. Y aquí en el medio quiero poner una mesita redonda. Este era el apartamento de mi mami, ella me lo regaló y lo guardé porque como venía pensando yo en hacer un lugarcito así aquí en la habitación, me pareció muy buena idea y más que nada que los colores son crema y la base en color dorado. Y aquí encima pondré esta bandeja que tiene unas piedritas muy lindas alrededor, con este candelabro que es en cristal y la base en color dorada. Pero como la mesa es tan pequeñita, solamente ya lo voy a dejar así.
y para darle al ambiente un poco más de elegancia y comodidad, entonces compré esta alfombra, la compré en la tienda Rose. Pero amigos, este peluchito no es de verdad, este es de sintético, es de mentira, pero me pareció bien lindo y sobre todo que le da elegancia también aquí al área. Y por último pondré estos cojines en amarillo mostaza. Estos los compré en la tienda Rose. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver el video, espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse y darnos un like. Chao, nos vemos en el siguiente video.